La comarca se prepara para recibir este sábado un aluvión de visitantes con motivo de la celebración de la Feria de Oficios Perdidos de Lituénigo y la Feria de Brujería, Magia y Plantas Medicinales del Moncayo en Trasmoz, ambas declaradas de interés turístico en Aragón. La de Lituénigo será la más madrugadora, con el pregón a las 10 de la mañana, justo antes de bajar al campo para realizar la siega y la trilla. Se representarán más de 40 oficios repartidos por diferentes puntos de la localidad: hilanderas, confección de piales y calcetas, jabones naturales, herrería, cantería, leñador, cesteros, colmeneros, mondongueras, picador de juncos, tonelero, bodega, soplador de vidrio, afilador, aguador o estañador, por nombrar solo algunos. Los puestos se podrán visitar hasta la 1:30 por la mañana y de 5:30 a 8:30 por la tarde. La programación terminará con el sorteo de una cesta con productos de la feria, la degustación de productos elaborados en el taller de chorizos y morcillas y una actuación musical. Por su parte, la Feria de Trasmoz dará comienzo a las 12 del mediodía con la apertura del mercado esotérico, la lectura del pregón a cargo de la bruja del año y el homenaje a la bruja de honor. Por la mañana será la captura de brujas y herejes, además de paseos en pony y a caballo y exhibición de cetrería, actividades ambas que se repetirán por la tarde. Tras el descanso para comer se realizará el juego Las brujas de Farrafús para niños mayores de 7 años, juicio y tortura de brujas y herejes, presentaciones de libros con excursiones a lugares mágicos de Aragón y el monasterio de Luis Zueco. A las 7:30 comenzarán los combates medievales en el interior del castillo de Trasmoz y un espectáculo de magia justo antes de la cena con las tradicionales migas del infierno. Por la noche habrá un concierto acústico de taco, el aquelarre de brujas y la recreación histórica de la maldición de Trasmoz. Un espectáculo de luz y fuego despedirá esta 18ª edición.